Hola, ahora sí. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar en 5 o 10 minutos. Eh, nada, si me escucháis desde casa, pues eh, decídmelo por favor. Y nada, eh, vamos a esperar a ver si se conecta alguien más y empezamos. Se escucha. Se escucha. Se escucha bien. 跟着你玩玩。 Hola. Sí, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí en el aula del Hospital Veterinario de la UCV y los que nos seguís desde casa o de vuestro sitio de trabajo. Vamos a empezar ya con la charla que está basada en casos clínicos en oftalmología. Y tanto Dani como Elena ya los conocéis, eh, son los dos clínicos de nuestro servicio de oftalmología. De nuestro servicio de referencia. Y la charla está enfocada en casos clínicos también para compartir tanto su experiencia como para que os sintáis libres de, de compartir también vuestras inquietudes o. Eh, comentar eh, que, que os va bien o que os va mal respecto a cada uno de los temas que se van a tratar así que aunque estéis en casa eh, sabéis que podéis conectaros y, y enviarnos las preguntas o conectaros también con el con el micrófono y los que estáis aquí pues por supuesto también espero que disfrutéis y nos vemos en otra ocasión vale muchas gracias carmen eh, nada yo soy daniel costa si sí, en casa no nos escucháis bueno mejor supongo que nos escucháis porque antes no escuchabais entonces nada voy a hablar un poco para los que estáis aquí <laughs> al final con esto parece que habré solo eh, nada eh, vamos a empezar con los casos eh, vamos a hacer un par de casos eh, yo y un par de casos Elena y nada, luego pues eh, podéis hacer preguntas. Los que estáis en casa eh, no podemos ver el chat en, a la vez, porque si no no pueden ver bien la pantalla los que están aquí. Entonces, eh, si acaso entre uno y el otro, no, Elena, eh, miramos el chat y, y contestamos las preguntas que, me, que tengáis para los casos que yo haga. Y luego, pues, eh, pues, hacéis las preguntas para, para Elena y cuando acabemos los, los, los resolvemos, ¿vale? Muy bien. Pues nada, habíamos pensado hablar de unos algunos casos que son, pues, bastante habituales y que podéis encontraros en, en, la, en la clínica y un poco, pues, a ver cómo los manejamos, cómo los podéis manejar eh, vosotros y cómo, eh, bueno, en qué momento y cuándo, pues, podemos... Eh, deberíamos verlo necesitar una cirugía o algún otro, eh, otro tipo de, de intervención que ya pues en vuestra clínica pues o no tengáis los aparatos o ya no podáis eh, seguir con los casos vale entonces yo si esto funciona ahora ah sí lo, he, lo voy a cambiar ah, vale. bueno pues nada que en el cartel de, del inicio ponía que Elena eh, estaba por hacer el examen y ya es diplomada y lo había cambiado pero no se me había no se me ha guardado aquí entonces yo voy a hablar de dos casos eh, de uno de úlceras complicadas eh, os a hablar de las úlceras melting y luego hablaré de la catarata diabética que también es un tipo de catarata muy específica muy concreta y de la que pues hay que tener unas consideraciones diferentes a lo que son las cataratas normales digamos que son las de llamas seniles oreditarias, que la progresión y, y todo lo demás pues es un poco, un poco diferente. Entonces respecto a, a la melting eh, una, ya llevamos unos años que ha cambiado un poco por la manera de abordar estos casos a nivel quirúrgico a nivel médico pues, seguimos abordándolos los parecidos a nivel quirúrgico pues han aparecido una serie de, de materiales que, que nos ayudan mucho más, que luego explicaré. Y aquí, pues para empezar, pues tenemos un, un boxer de tres años que empezó con blefarospasmo eh, y secreción purulenta eh, de tres, cuatro días de, de evolución. Y en nuestro examen eh, eh, oftalmológico vimos que la amenaza del ojo derecho, el ojo izquierdo era normal y el ojo derecho tenía una amenaza dudosa, pero mantenía... Eh, deslumbramiento, que es el DASEL, pupilares eh, indirecto, porque no podíamos ver dentro del ojo entonces el pupilar directo no lo podíamos valorar teníamos mucho blefado espasmo y congestión conjuntival y la úlcera, ahora veremos una foto bueno, varias fotos de Melding, pero la foto concreta de este animal pues estaba estromal profunda y se estaba deshaciendo eh, que es importante ver cuando tenemos una úlcera ya muy grande, muy extensa eh, o una perforación para saber si le podemos decir al propietario que podemos salvar el ojo, ya ese ojo es para nuclear o hacer tratamiento paliativo, digamos. Pues tenemos que fijarnos, eh, muchas veces no podemos ver dentro del ojo, no podemos ver eh, si está perforado o menos, no podemos valorar si tiene amenaza o no, porque tiene la córnea tan opaca que no, no nos va a responder, aunque, aunque tenga visión. Entonces, lo que nos fijamos para darle un poco el pronóstico y qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Al propietario, pues eh, miramos el deslumbramiento, eh, vemos si la luz le molesta al ponerse en ese ojo y el pupilar indirecto. Vemos si al poner la luz en el ojo que está afectado, el otro ojo contrae la pupila, ¿vale? Porque todo lo demás no lo vamos a poder valorar si tenemos un caso de una melting muy extensa, una úlcera muy extensa o un caso de una perforación. Entonces, cuando ya vemos que el ojo responde, que el ojo tiene... Eh, deslumbramiento y tiene pupila indirecto entonces podemos ofrecerle al propietario pues eh, hacer pues más eh, pues más sí. procedimientos quirúrgicos o de otro tipo si ya vemos que el ojo no responde entonces ya podríamos eh, derivarlo más hacia el pues, o tratamiento paliativo o enucleación nucleación estos son varios casos de melting el caso que estamos viendo es el de abajo eh, como nos llegó eh, y eh, pues nada lo que características de una úlcera melting o colagenasa eh, o queratomalástica como se llama también en español en inglés se llama melting porque es, un, es, es el nombre pues muy ilustrativo porque es que se está deshaciendo y literalmente lo que vemos es que la córnea se está eh, deshaciendo y está cayendo eh, por encima de tanto en la foto eh, de arriba a la izquierda Creo que en casa lo veréis la arriba izquierda, como la de abajo, eh, veis que el, la córnea está cayendo por encima del párpado. Y si dudáis o veis que no tenéis claro, otra manera es mover el párpado y mover el ojo, abrirlo y cerrarlo, y veis que esa zona de la córnea se mueve con el párpado y eso no debería pasar. ¿vale? Entonces, cuando tenemos una situación así, pues es una, una úlcera con muchísima inflamación y normalmente se cree que también infectada con microorganismos, aunque a veces no los veamos en la citología. Entonces, siempre que eh, tenemos un, una úlcera de este tipo, pues asumimos que es una úlcera que se ha infectado o que la inflamación ha ido más allá de lo normal y se ha, eh, eh, mm, se ha roto el equilibrio entre producción y destrucción de colágeno. Porque siempre que tienes una úlcera, la, el ojo eh, produce nuevo colágeno y destruye el colágeno antiguo para hacer el nuevo. Cuando la destrucción de colágeno es más rápida, más alta que la producción, pues es cuando tenemos una úlcera colagenasa. Eh, ¿Qué produce las colagenasas? Pues las bacterias y las células inflamatorias sobre todo. Eh, diferentes tipos de colagenasas, pero son las que producen que esto eh, evolucione de esta forma. Eh, las bacterias que encontramos más frecuentemente son las propias bacterias del ojo que han proliferado más. Por eso, siempre que tenemos una úlcera, aunque sea una úlcera simple y en ese momento no esté infectada, ponemos un antibiótico de cobertura o ácido fusídico, porque es un antibiótico que nos va a mantener a raya las bacterias del propio ojo, porque hemos eliminado la capa barrera natural del ojo, que es el epitelio, y al eliminar el epitelio eh, las bacterias pueden crecer en el estroma y producirnos una infección y una úlcera de este tipo. Y luego, en perros, las bacterias que eh, se ven más comúnmente contaminando estas úlceras externas al ojo son las pseudomonas. Son evoluciones muy rápidas. En 12-24 horas pueden llegar a perforar, podemos llegar a perder el ojo y eh, tenemos que actuar de forma muy, muy rápida. Eh, Primero eh, tenemos que instalar un tratamiento intensivo y rápido, pero previamente deberíamos coger una muestra para citología y para un cultivo para ver si nuestra antibioterapia que estamos dando pues, es del todo correcta o no. Evidentemente el cultivo pues, va a tardar unos días en llegar, entonces no podemos esperar porque sabemos que igual en 12 horas hemos perdido el ojo. Así que tenemos, muchas veces nos guiamos con la citología. En la citología eh, ya podemos ver si hay muchísima más inflamación o hay muchas más bacterias o qué tipo de bacterias hay. Si sí, estamos viendo vacilos en la citología, que muy, muy probablemente estemos teniendo una contaminación por pseudomonas porque no son normales los vacilos en las citologías oculares. Y si vemos cocos o diplococos, pues puede ser que sea más probable que sean las bacterias normales del ojo que estén creciendo. ¿vale? La citología del cultivo, pues, obvia, se escogen de la córnea. Normalmente ponemos, eh, bueno, el, cogemos el cultivo con el isopo primero para que la anestesia no nos cambie la flora y no mate a las bacterias, y luego ponemos un anestésico tópico y cogemos o con un citobras con un bastoncillo, o con la parte de atrás de un bisturí, cogemos de la zona que está así deshaciéndose eh, para eh, mirarla al microscopio. El tratamiento médico lo probamos durante unas 12-24 horas. Vamos viendo la evolución muy constantemente, muy eh, muy de cerca, y eh, si vemos que esta evolución no es favorable o es desfavorable, tenemos que ir a cirugía, porque si no ya sabemos que enseguida esto puede llegar a, a perforar. Eh, tratamientos. Eh, normalmente, como os decía, lo que son las bacterias comensales normales del, del ojo eh, con un triple antibiótico es suficiente eh, o con un ácido fosídico. Entonces, ponemos un oftalmoguel y tenemos que añadir algo, sobre todo si vemos vacilos y para ampliar el, el espectro antibiótico, porque para las gran eh, negativas. Eh, el hay, hay la polimixina B que puede actuar algo contra las gram negativas, pero eh, pues el espectro es más bajo. Entonces ampliamos el espectro con eh, una fluoroquinolona. Nosotros, pues, podemos poner ofloxacino, oftacilox, eh, o sea, ex, eh, oftacilox que es eh, ciprofloxacino. Eh, pero puede ser cualquier otra fluoroquinolona, que hay varias gotas en el mercado que tienen marrocoxacina o tienen otro tipo de, digamos, por ejemplo, otro tipo de, de fluoroquinolonas que eh, son muy buenas para, para gram negativos y para pseudomonas. Eh, también incluso podríamos probar con tobramicina, que es muy utilizada, pero por eso, como es tan utilizada, pues ya no sabemos qué resistencia es sobreutilizado ese antibiótico, entonces ya hay bastantes resistencias a ese antibiótico, entonces, pero teóricamente eh, las, el tobramicin, la tobramicina, el Tobrex, sería un buen antibiótico para añadir al octalmohuel. Luego podemos añadir o tópico o sistémico un antiinflamatorio, pues hay gente que es más de añadir lo sistémico, gente que es más de añadir lo tópico, esto es no hay nada claro de que tópico vaya mejor o peor o haga algo o no, pero eh, siempre todo, pues el antibiótico hasta seis veces al día y luego eh, el antiinflamatorio, pues si es oral, pues el, eh, un aire oral. Y si lo ponemos tópico, pues también eh, yo lo pongo tópico, eh, hay otra gente que no lo pone tópico, esto pues eso, es en discusión pero eh, también hay que ponerle un antiinflamatorio, si no estáis como poniendo lo tópico, oral, porque es un proceso inflamatorio también. Tenemos que quitar el dolor, esto molesta muchísimo, duele muchísimo y tenemos que ponerle un ciclopléjico, que es el causante principal del dolor del ojo, es la contracción del músculo ciliar. Entonces tenemos que relajar ese músculo o con atropina o ciclopentolato y, muy importante, parar, intentar parar las colagenasas. Ahora en la siguiente diapositiva os diré hablaré un poco de las anticolagenasas eh, y también podríamos añadirle una lágrima artificial con ácido hialurónico, hialurónico. Lo bueno es que puede ayudar a regenerar el estroma, entonces pues sería una, una opción. Si ya el animal se cansa mucho con todo lo anterior, pues lo que me, lo que podemos quitar es la lágrima, porque si lleva ya el animal no se porta bien y es mucho mejor que se pongan todas las otras gotas, ¿no? Pero si podemos Sería todo esto y si podemos mantener al animal ingresado y vigilarlo pues, cada dos horas o cada eh, poco tiempo, pues es lo ideal. ¿vale? Sistémico, podemos añadir eh, eh, un antibiótico, un antiinflamatorio y sobre las eh, colagenasas la ponemos cada hora o cada dos horas como mucho. El que más, eh, a, a baila, no, di, MS, más eh, disponible tenemos. Eh, así del día a día, es el suero o plasma no se ha visto diferencia entre si hay plaquetas o no, por eso puedes usar o suero o suero o plasma que es la diferencia es que lleve plaquetas o no lleva plaquetas. Eh, hay estudios y no han visto una diferencia. Entonces esto es lo que va a actuar sobre todas las colagenasas. Sobre la hay tres o mínimo tres tipos de colagenasas, hay más. Pero las más causantes de estos problemas hay tres tipos y el suero es el único que va a actuar sobre todas ellas. El resto de productos actúan sobre alguna concreta. Y tampoco lo tenemos eh, pues comercialmente disponible. Eh, hay gente que hace cosas, formulaciones y tal, pero yo no pondría productos que no están formulados para el ojo en el ojo, menos en una situación así que está el ojo muy 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 débil. Y lo del EDTA, que hay mucha gente que nos dice, no, pero si podemos el suero con el EDTA, pues le podemos EDTA. Pues no es así del todo, porque el EDTA se junta al coágulo, se junta a las plaquetas y se queda en el coágulo. Entonces, lo que estás poniendo es suero. Igual hay algo de EDTA, pero no es el EDTA. Entonces, bueno, con el suero es el que cubrimos todo. Y luego las tetraciclinas, que también se ha dicho que son anticolagenasas. Hay mucha gente que las da orales, pero ahora hay estudios que dicen que no llegan en suficiente concentración al ojo como para que hagan su, su, su trabajo. ¿no? Pero bueno, podemos añadir las orales y es algo más que añadimos a, la, al, a lo que es las anticolagenasas. ¿vale? Eh, tratamientos quirúrgicos. Eh, para Estos son todos los tratamientos, así en general resumidos, que tenemos para eh, operar un ojo. Eh, aquí hay algunos, pues que son más recomendables o menos recomendables según eh, segú, para este tipo de problema concreto. Y para una úlcera melting, pues lo que debemos intentar es no. Siempre hay excepciones y siempre hay casos en los que el defecto es muy grande y no puedes hacer otra cosa que ponerle córnea o añadir algo más consistente, pero si lo, en, como regla general tendríamos que intentar evitar añadir colágeno a esa córnea que hay colagenasas que se están comiendo el colágeno, ¿vale? Entonces para hacer eso pues si le ponemos una córnea pues es colágeno, si le ponemos su mucosa intestinal porcina o de vejiga que hay otro tipo que sería el disco este que tenéis abajo es colágeno. Entonces todo esto, pues tienes muchas posibilidades de que el cuerpo siga comiéndose eh, el injerto que tú has puesto y que acabe y que acabe pues, deshaciendo ese, ese injerto. Ya os digo que hay casos en que pues, tienes que limpiar muy bien, quitar muy bien todo y tienes que ponerle alguna opción de estas porque no hay más opción. Pero si puedes, eh, ahora lo que estaría más indicado por resultado estético final sería la membrana amniótica pero siempre se habían hecho en estos casos, eh, habían, eh, pues, el, 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 el de más selección sería un colgajo de conjuntiva porque estás aportando vasos, estás aportando la sangre directamente a esa zona del ojo eh, y estás aportando las anticolagenasas del suero directamente al, a la zona donde, aparte de las gotas que le estés poniendo. Pero ahora que tenemos, es lo que os decía antes, que ahora, hace unos años tenemos eh, disponible la membrana amniótica, pues intentamos poner membrana amniótica, porque ahora veréis en el caso que os estoy presentando pues los resultados. ¿vale? Este es el, el perro que os decía eh, justo después de la cirugía de membrana amniótica, y esto es eh, un tiempo después, ahora veremos el ojo en, en concreto. Esta es la evolución que llevó ese ojo. Eh, llegó como la primera foto. La segunda es justo después y la membrana amniótica lo que hace es como una reacción de cuerpo extraño que va haciendo un halo, eh, un halo eh, de neovascularización que va desde el exterior hacia el centro y luego desaparece. ¿vale? Entonces es normal que haga este halo que veis alrededor, que se va haciendo concéntrico hacia el centro y eh, al final este es el resultado de la última foto que tenemos que aún podemos mejorar un poco. Pero eh, pensar que si lo hubiéramos hecho un colgajo de conjuntiva a este ojo, este ojo sería totalmente ciego porque tendríamos que haber hecho un colgajo de toda la úlcera melting. Entonces tendría que haber cegado este ojo. Podríamos haber salvado el ojo, pero ese ojo no tendría visión. Utilizando la membrana amniótica, pues en su visión no es perfecta, pero vemos la pupila, vemos el reflejo del fondo de ojo y esto pues, nos indica que este ojo es visual, y aún poniéndole ciclosporina y otro tipo de medicación, podríamos aclararlo más y que el ojo llegue a ser más visual. ¿vale? Entonces, nada, esto es un poco eh, pues lo que podemos hacer para una úlcera melting. Eh, en resumen, pues eh, si no está perforado o no está muy, muy avanzado, podemos probar eh, 12-24 horas de tratamiento intensivo. Si se controla, seguir más tiempo. Si no se controla, ir a quirófano. ¿Vale? Y las opciones, si se puede, idealmente sería la membrana amniótica. Si no, si es más localizado, más pequeño, pues se puede aún hacer un colbajo de conjuntiva. Pero si son muy extensas, el problema que tenemos con el colgajo es que acabaremos pues, dejando al animal sin, sin visión. ¿Vale? Y en un braquicefálico, si le dejas un ojo sin visión y el otro, al mmm, cabo de un mes, se le pincha algo, pues se puede quedar ciego. ¿Vale? Eh, ¿Alguna pregunta? Eh, si eso, Miro aquí. ¿Tenéis alguna pregunta en este caso? Muy bien. Pues nada, ahora os voy a... Que me he enrollado bastante. Eh, ahora os voy a hablar de la catarata diabética. Y hemos... Mira, han escrito algo... Bueno, la membrana voy a empezar por la segunda que es más rápida, así ya lo contesto para que no. Eh, la membrana amniótica, pues se fija suturándola, hay que suturarla o al defecto o eh, o, al, o al limbo. Eh, comprarla, pues ahora la estábamos comprando, eh, bueno, eh, A J la vendía, pero creo que ya no la vende. En España la vende Vet Biologicals, entonces ahí se compra. Y la atropina seca, el, bueno, la atropina puede bajar el, el test de Schirmer, pero si el animal no tiene problemas de lágrima, la puedes utilizar. Y como es la dosificación es muy, muy baja porque dura mucho tiempo, pues no. Eh, bueno, tienes la opción del ciclopléjico, que también quita el dolor y no baja la lágrima. Pero bueno, que la atropina, si el animal no tiene un problema previo de grato seca, pues se puede, se puede utilizar sin problemas Y me he dejado una, que era más. Sí, y el suero autólogo, pues a ver, no hay ninguna norma, nosotros estamos intentando hacer pues un, como un decálogo de cómo hacerlo, pero en ningún sitio te pone, cada uno lo hace un poco como quiere y el suero autólogo pues lo ponemos, en, nosotros lo ponemos en tubos sin nada, sin, sin EDTA y sin nada, tubos de cristal o de plástico, pero sin nada, los dejamos reposar eh, unos 10-15 minutos para que se forme el coágulo y luego lo centrifugamos unos 5 minutos o así. Y ya luego, pues con una pipeta estéril, lo ponemos en un bote que tenemos estéril, que, que, que lo ponemos con contagotas, o hay gente que lo pone en una jeringa, o esto ya, pues es para podérselo dar al, al propietario. E intentar hacerlo todo lo más estéril posible, porque si encima contaminamos el suero, pues eh, ya le añadimos más, más problema, ¿no? Pero nada, es lo que digo, no hay ningún sitio que esté del todo claro cómo se hace, pero de esta forma pues se separa bien y puedes obtener más, más cantidad. Dime, Alejandra. a partir de o un poco Me dicen del suero autólogo o heterólogo cuando se desecha. Esto también es algo que creo que, no sé si hay un artículo... Vale, es que yo lo vi en, una, en un congreso, pero no sabía si lo habían llegado a dos semanas, eh, es lo que recomiendan si está refrigerado para que no crezcan las bacterias, si lo congelas lo puedes usar durante más, lo puedes tener más tiempo, no sé si había también congelado meses no sé cuántos meses, pero congelado puedes tenerlo meses, y luego eh, nosotros muchas veces lo, si te, lo preparamos y los tenemos congelados. Y, y cuando viene el animal, eh, se lo damos, porque da igual que sea autólogo o heterólogo, o eh, de otro animal de la misma especie o de otra especie. O sea, eh, esto no, no se pueden cruzar ni enfermedades ni nada, incluso el de gato, hay un estudio que dice que es el mejor. Pero claro, el gato es el que más difícil sacarlo, entonces es el que menos se usa. ¿no? Pero vamos, que todos tienen actividad anticolagenasa y yo en Barcelona, que teníamos muchos caballos, lo usamos de caballo porque era lo más fácil de conseguir. ¿no? Eh, entonces, nada, que, que, que eso, do unas dos semanas eh, refrigerado, o sea, usándolo, y pues unos meses se puede tener congelado. ¿Vale? Vale, pues el siguiente caso eh, es un caso de una catarata diabética. Esto es explicaros un poco por pues, la evolución de estas cataratas y un poco lo que podemos hacer para, para estas cataratas. Eh, una hueste de 10 años, hembra fértil, que empezó con poliuria podidipsia y ceguera rápida. No tenemos amenaza. Eh, son cataratas que evolucionan muy, muy rápido, o sea, incluso en días puede quedarse ciego completamente. Eh, pero sí que tenemos deslumbramiento y pupilares, tenemos algo de inflamación, también es muy común tener algo de inflamación, el CINDA es el FLER, la, la turbidez del humor acuoso, y eso nos indica una inflamación intracular. Como son cataratas que evolucionan muy rápido, pues el ojo también reacciona a eso y se inflama y se licuan las fibras, las proteínas del cristalino muy rápido y difunden por la cápsula y produce una inflamación bastante rápido. Y tenemos una catarata como la que veis en la foto. La catarata diabética es una catarata intumescente. Creo que es la siguiente, lo he puesto. A ver, ahora sea... ahora. Bueno, en este caso, pues, como ya es un caso de, ya vimos que tenía una, una, una diabetes. Y eh, estos se llaman, este tipo de cataratas son cataratas intumescentes. Ahora explicaremos por qué se forman y por la manera en que se forman entra mucho líquido dentro del cristalino y se hincha y por eso se llama intumescente eh, al hincharse eh, se separan lo que es eh, la, las suturas del cristalino que es esto que veis en medio de la catarata que parece como una y no sé si se ve muy bien en casa pero eh, aquí eh, pues es como una y en el centro y eso es por la presión de líquido que hay dentro del ojo se separan las fibras del, del cristalino y también se estrecha la cámara anterior. La cámara anterior es más estrecha porque el cristalino es más grande de lo normal. Eh, tenemos que controlar la glicemia y lo más rápido posible ir a quirófano con estas cataratas y es, son unas cataratas que se consideran urgentes de operar, lo más rápido posible que el animal pues, pueda tener un, una anestesia estable. Pero si esperamos mucho tiempo, como es líquido que está entrando dentro del cristalino Llega un momento que el cristalino puede ser que no dé más de sí y se rompa. Si se rompe el cristalino, entonces tenemos una uveítis mucho más importante, podemos tener un glaucoma secundario y perder el ojo. Y por eso las cataratas diabéticas, aparte de que se forman muy rápido, el animal se queda ciego muy rápido, le cuesta mucho eh, aprender porque de repente se ha quedado ciego. Eh, se pueden romper y por eso es la urgencia de operarlas. A diferencia de una catarata pues, senil que va creciendo poco a poco, que puede tardar años en crecer, que el perro también se puede ir acostumbrando, hasta que no está muy avanzada no le, da no le puede dar problemas de uveitis, de luxación. Entonces, esas cataratas pues, le puedes decir al propietario: bueno, pues lo vamos viendo y cuando ya esté más avanzada, pues vemos si se puede operar. Pero en estos casos, son casos concretos de unas cataratas que lo que hay que hacer es operarlas lo antes posible para, eh, para evitar complicaciones mayores la ecografía ocular muchas veces es necesaria en este tipo de cataratas porque muchas veces se rompen por detrás entonces tú delante no ves nada por delante ves bueno ves la inflamación ves la catarata pero no ves ninguna rotura y cuando haces la ecografía la rotura está por detrás esto quiere decir bueno, puede, quiere decir que es más complicada la cirugía, pero aún así se puede operar. Pero sí que nos puede indicar que tenemos que ir un poco más rápido en la cirugía, porque si lo dejamos, eh, las complicaciones van a ir más rápidas. ¿Por qué se forman las cataratas diabéticas? Eh, normalmente la glucosa entra dentro del cristalino por esta, la vía del centro, que pone el 90%, que es la vía de la exokinasa. Y eso forma un metabolito que eh, tiene una osmolaridad, osmolaridad parecida a la del humor acuoso. Entonces se mantiene el líquido del humor acuoso y del cristalino estable. Cuando tenemos mucha glucosa, la vía de la exoquinasa no eh, es suficiente y eh, la glucosa empieza a entrar eh, al cristalino por las otras vías que tenéis arriba. Y la que es problemática y la que nos produce la catarata diabética es la vía del sorbitol. ¿Por qué? Porque al formarse sorbitol, el sorbitol es osmóticamente mucho más grande que eh, lo que hay fuera. Entonces, esto hace que absorba agua, que atraiga agua de fuera hacia adentro del cristalino. Y al atraer el agua hacia dentro del cristalino se desordenan todas las fibras del cristalino y se forma la catarata. Pues eso puede ser muy, muy rápido. Entonces. Eh... Cuando pasa esto es cuando tenemos la, la catarata eh, diabética. Eh, ahora luego hablaremos de otros signos que puede dar la catarata eh, diabética en el ojo, pero como os decía por, por la rapidez y por las complicaciones que pueda haber y porque la cirugía va bien y tiene un éxito por encima del 90% y podemos recuperar la visión y mantener los ojos, lo más recomendable es operar estos ojos en cuanto sea eh, posible. Entonces, ¿por qué los gatos diabéticos no suelen tener cataratas y por qué las personas diabéticas tampoco suelen tener cataratas? Pues se cree que es porque esta vía del sorbitol o no existe o es mucho más baja que en perros. Entonces, si no se forma el sorbitol, no se produce este gradiente osmótico y no se producen eh, las cataratas. Pero en perros, eh, más del 80% de los perros eh, con diabetes... A los 16 meses tienen cataratas. Eh, ¿Qué más produce la diabetes en el ojo? Lo más común que vemos o lo que más conocemos son las cataratas, pero produce muchísimas cosas, todas estas que tenéis en la diapositiva, que son ojo seco, dificultades de cicatrizar, las que son las úlceras indolentes, las úlceras de bordes desprendidos. Cuando tenemos una úlcera en un diabético en el ojo cuesta más de cicatrizar y muchas se convierten en úlceras de bordes desprendidos. Quistes de inclusión y todo lo que sea problemas lipídicos. Eh, no, quistes de inclusión también es por la dificultad en la cicatrización, eh, baja la sensibilidad corneal y problemas. Si tienen una hiper, hiperlipidemia, pues mmm, lípidos en córnea, lípidos en muracuoso, lípidos en retina. Todo este tipo de problemas podemos encontrarlos también en animales eh, diabéticos y también la neuropatía retinopatía diabética que es menos frecuente en perros que en humana, no se sabe muy bien por qué, pero que también está descrita en perros. Eh, entonces, eh, las cataratas diabéticas se tienen que operar. Eh, hay ahora algún producto que igual habéis escuchado hablar o algo de gotas que, que, que están vendiendo por ahí, que dicen que, que quitan las cataratas o que las. Eh, o que las disminuyen o que hacen que no se produzcan o todos estos productos todavía no está claro que funcionen muy bien los estudios que hay dicen que bueno hay un estudio que es el más así serio que si eres muy muy constante puedes evitar que se forme pero tienes que ponerlo las cataratas cualquier catarata una vez ya se ha formado no hay manera de volverla para atrás entonces o lo pones o lo que salga que todavía no van bien los productos que hay, o lo pones antes de que se forme la catarata, o ya no tiene sentido ponerlo porque va a seguir eh, destruyéndose el, lo de dentro. Entonces, las gotas que hay, sobre todo para cataratas diabéticas, lo que hacen es inhibir esta enzima, que es la losa reductasa, eh, pero de sí. momento, igual en un futuro, pues tenemos productos mejores que nos sirven cuando son diabéticos igual le ponemos las gotas y si se controla la diabetes pues puede ser que no se forme la catarata pero de momento los productos que tenemos pues es, tienen que estar muy bien puestos cada ocho horas si te pasas una hora ya se controla todo y ya vuelves a tener la catarata entonces hay estudios en esto igual en un futuro pues tenemos algunas gotas que nos hacen que estas cataratas produzcan más lentamente o incluso en algún caso no se produzcan, pero de momento lo que hay disponible no, eh, pues no funciona. ¿Vale? Lo digo porque igual pues, te lo escucháis y esto. Esto nada, para que veáis fotos de complicaciones. Estos son eh, una oveitis eh, eh, facolítica o facoclástica igual. No sé si estaba roto el cristalino o no, pero vamos, eh, quer... precipitados queráticos, el, el iris. Eh, con vascularización, muy en torno al Y esto es una, un animal que tenía una rotura de la cápsula. Y esto ya es un estadio más avanzado de esto. Y hay sinequias, eh, en, eh, sinequias posteriores y está la catarata ya hipermadura. Y la foto de abajo pues es un perro que se ha operado de cataratas, para que veáis. Eh, pues la lente intraocular, que le ponemos eh, todos los que se pueden, la mayoría de ellos. ...y nada, con esto recuperan la, la, la visión. Vale, ¿alguna pregunta? Vale, me preguntan si se cronifica mucho... ...bueno, supongo que lo veis... Eh, ...si se han creado sinergias posteriores... ...¿la cirugía es recomendable? Sí, si el ojo es visual y puede ser visual... ...y las pruebas prequirúrgicas salen bien... Eh, siempre es mejor operar la catarata que dejarla, porque si la dejas va a poder seguir produciendo problemas. Evidentemente, si ya hay inflamación, si ya hay problemas previos, pues puede bajar un poco el, el éxito de la cirugía, porque ya el ojo ya está afectado. Pero si tenemos un ojo, como es que os he enseñado antes en la foto, eh, pues podemos liberar esas sinequias, quitamos esas sinequias, abrimos el cristalino y quitamos la catarata, y eh, pues lo normal es que también vaya bien y que se recupere. ¿vale? Eh, se complica más si está rota la cápsula por detrás que si tiene las sinequias. Entonces, lo único que al tener las sinequias ya es una, un ojo que ya ha estado inflamado, que ya ha tenido otros problemas, entonces tienes que controlar mucho más por la inflamación posoperatoria y que luego pues, no te da un glaucoma secundario por eh, que la inflamación haya obstruido el ángulo o haya otros problemas. Pero técnicamente lo que es la cirugía no se complica mucho más. Y nosotros normalmente hacemos los dos ojos a la vez si están los dos avanzados porque eh, bueno, a mí nunca me ha pasado de una contaminación cruzada, pero es lo más, el riesgo más alto que podrías tener si no haces bien la asepsia o si en algún momento se te contamina el aparato, pues contamina el otro ojo con los aparatos durante la cirugía, pero eso es extremadamente raro y bueno, no sé, hay gente que lo hace así, en personas se hace así, pero porque es, no te tienen que dormir. Te sientas ahí, te hacen la cirugía. Entonces, es factible hacerlo, pero nosotros los animales creemos que es mejor que lleven la campana una vez, se pongan las botas una vez, tengan que pasar por de una vez. Una anestesia, también a nivel de costes para el propietario, pues es mucho más. Eh, pues un dos, dos ojos a la vez mucho más barato que un ojo por separado porque es una anestesia una hospitalización uno todo. Entonces, bueno, estos son ventajas-riesgos. Eh, creemos que los riesgos que podemos tener de hacer los dos ojos a la vez son muy, muy, muy bajos y los beneficios que obtenemos de hacer los dos ojos a la vez pues superan esos riesgos. Pero nada, eso. Eh, y si no es el ojo visual, porque hemos hecho una retinografía o no tiene DASEL o esto, yo no recomendaría hacer una cirugía de cataratas. No, si, si está el ojo no visual, eh, no se recomienda hacer una cirugía de catarata. Eh, yo no lo recomendaría porque en ese caso, pues ya si le da problemas, pues ya te buscas un, una, un, algo más definitivo, nuclear o, o hacer otro otro tipo de problemas, otro tipo de cirugías. Pero, pero es que la cirugía, pues es una cirugía más más complicada, más cara. Eh, eh, que va a llevar un posoperatorio más complicado para el propietario y para el perro, y al final, pues lo único que vas a tener es un ojo ahí que no va a funcionar, eh, que, que es mucho más rápido, menos dinero, menos riesgo para el menos posoperatorio y todo, enuclearlo. En o, como mucho, si el propietario no quiere enuclearlo, porque pues, lo típico que no quieren verlo sin ojo tal, puedes hacer una visceración en, en estos casos que pues, pues vaciamos el ojo por dentro y ponemos una prótesis, ¿vale? Y ahí sí que luego tienes que ir vigilando más el ojo, pero vamos que yo no me metería a hacer una cirugía de cataratas en un perro que no va, no va a ver. ¿una catarata a una 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 pérdida de Me pregunta que una catarata diabética con retinopatía diabética con neosporización, que si sí está recomendada la, eh, la eh, cirugía. Eh, a ver, la retinopatía diabética en perros es muy poco común. Entonces, eh, en ese caso, si fuera una retinopatía proliferativa y tuviera una catarata, sí que la operaríamos de cataratas y con pues, la retinopatía podemos hacer láser para, igual que hacen en personas, para intentar evitar que esos vasos sigan avanzando. Pero ese ojo es muy raro, si no se ha producido un desprendimiento de retina, que no sea visual. Entonces esos ojos, aunque haya perdido visión y sea menos visual, pero va a beneficiarse de la cirugía y además podremos ver el fondo y podremos intentar tratar la retinopatía diabética. ¿vale? Entonces, en esos casos sí. sí algún tratamiento previo a la, la cirugía? Cuando aumenta la presión. A ver, si, una, si la catarata ya tiene un aumento de la presión intraocular, ya quiere decir que hemos tenido otros problemas, como pues seguramente una oveitis o rotura de la cápsula o algo que ha producido un glaucoma secundario. Entonces, ahí ya tenemos que ver cuál es la causa de ese glaucoma secundario y lo primero que tenemos que hacer es reducir la presión para ver al bajar la presión eh, con medicación eh, si ese ojo sigue respondiendo y sigue siendo visual. Entonces, si vemos que bajamos la presión, la conseguimos controlar, el ojo sigue siendo visual, entonces podríamos plantearnos hacer la cirugía. Pero esa cirugía sí que el riesgo de complicaciones sería más alto porque ya hemos tenido una presión alta previa y después de la cirugía de cataratas, pues muchos tenemos un, un pico de presión después de la cirugía. Entonces, ese ojo que ya ha tenido un glaucoma antes de la cirugía es más probable que nos dé problemas después. Pero lo primero sería estabilizar la presión. Cuando tengamos la presión estabilizada, ver si el ojo responde, si le, va, si le molesta la luz, si la electroretinografía sigue, siendo, eh, sigue habiendo electroretinografía, entonces sí que se puede plantear hacer la, la cirugía. Pero siempre intentando bajar, también si hay una inflamación, intentar también, si no es muy grave que vaya a perder, poder perder la visión, intentar bajar la inflamación antes de ir a, a quirófano. Para que la cirugía se haga en, el, en, lo, en la mayor tranquilidad posible del ojo. Para o sea, que el ojo tenga la presión bien, que esté lo menos inflamado posible, porque al hacer la cirugía tú vas a manipular el ojo y lo vas a inflamar. Entonces siempre hay que intentar, si se puede, hacer eso. A ver. Eh... Sí lo ideal es no esperar a que pase nada. O sea, antes de que pase hay que operarlo porque si no el, el, el pronóstico es mucho peor. Entonces, en cuanto eh, tienes la, en cuanto a la diabetes ya diagnosticada y empiezas a controlarla, pues tenemos que, tenemos que operarla lo antes posible porque si pasa algo, pues ya el pronóstico es, es peor. Y la electroretinografía, pues eh, sí, eh, normalmente sí, pero si tenemos... Eh, una, un deslumbramiento positivo y unos pupilares positivos, ya es muy y una ecografía que hacemos antes también eh, en la que no hay desprendimiento de retina, tenemos deslumbramiento y tenemos pupilares, pues lo más probable es que ese ojo eh, sea, sea visual y que no haya ningún problema, y más siendo un perro diabético que antes no tenía ningún problema de visión. Entonces, pero sí que hacemos la electroretinografía, confirmamos si la hacemos que el ojo pues va a ser. Eh, más probablemente visual, pero si no en estos casos concretos, en cuando ya son más mayores y tal, la electroretinografía es más determinante porque pueden tener atrofias de retina, pueden tener otro tipo de problemas, si era un perro diabético que veía perfectamente antes, ahora no ve, tiene deslumbramiento, tiene pupilares y tenemos una retina en su sitio por la ecografía, ya no sería tan imprescindible hacer una electroretinografía, aunque bueno, siempre te da más información. ¿Vale? Una pregunta más. Pues nada, voy a pasar a, a Elena, el testigo que le he quitado la mitad del tiempo. Vale. Hasta las cuatro y medio cinco menos La reunión está hasta las cuatro cuarenta. Bueno, pues buenas tardes. Yo os, os eh, bueno yo soy elena porque no me conozca y nada eh, es, está muy bien ver a gente aquí ya por fin yo os explico un poco eh, los dos primeros casos porque no nos va a dar tiempo a más y nada os quería supongo que se oye bien ahora mejor espera, es que si no se me queda muy bueno me lo voy a sujetar eh, y Nada, la primera no, no digo mucho porque si no ya sabéis lo que tiene, así que eh, os presento a Ayla, que Ayla es una, una gatita, que es una hembra de Europea Común, tiene seis años, nunca ha salido de, de España, nunca ha salido de, de, de su casa básicamente, no está vacunada y es, la tienen dentro de casa, no sale fuera y la tienen bien desparasitada. Y los propietarios desde hace unas semanitas que le notan que tiene le ha cambiado el aspecto del ojo tiene un aspecto así como rosáceo blanquecino y tiene una legaña como blanquecina y eh, nada no reportan ningún otro problema la gatita está bien entonces eh, ella cuando llega pues tiene este aspecto vale eh, tenemos Siempre que miremos el ojo, eh, somos ordenados, miramos desde fuera para adentro para nunca dejarnos nada. Entonces veis que tiene una secreción, pues esa secreción blanquecina que reportan ellos, ¿no? Tiene eh, una, una, una secreción mucoide blanquecina. Si veis el borde de los párpados, veis eh, tiene una despigmentación bastante marcada. Veis aquí también que hay zonas que no tienen, han perdido el pigmento luego veis aquí en la zona dorso temporal y zona dorso medial que hay una vascularización bastante considerable y luego tiene este aspecto blanquecino y hay un aspecto blanquecino aquí mezclado entre la vascularización y nada es unilateral es solo este ojo el otro ojo está bien y, y así así se presenta entonces eh, nada por repasar un poco el examen oftalmológico eh, la vemos es visual en ambos ojos, siempre que hagáis un examen oftalmológico tenéis que ser eh, capaces de responder la pregunta si el ojo ve o no ve al final de él, que hay gente que no sabe responder esa pregunta tenemos que valorar el test de Schirmer, la tanometría, en este caso estaba dentro de valores normales, el examen neurooftalmológico era todo normal, era todo normal aparte de lo que hemos descrito ya. ¿vale? Entonces aquí os lo pongo, eh, lo que acabo de decir, lo he puesto aquí en la diapositiva, lo que hemos dicho, ¿no? que tiene la secreción ocular, despigmentación del borde palpebral, tiene hiperemia conjuntival, los gatos raramente tienen hiperemia conjuntival, o sea que cuando la tienen es que les pasa algo, algo serio tiene la vascularización corneal superficial, estos depósitos blanquecinos y cuando los ves con la lámpara están ligeramente elevados, están un poco más más elevaditos que el resto de la córnea. Entonces, ¿qué hacemos eh, en este caso? Pues eh, si tuvierais esta lesión en cualquier otro sitio, seguramente cogeríais eh, pues una muestra para hacerle una citología. ¿no? Pues esto es simplemente para recordaros que si tenéis alguna lesión proliferativa en la superficie de la córnea, podéis hacer exactamente lo mismo. Cogéis una muestra para hacer una citología. ¿vale? Y esto es lo que hicimos. ¿Cómo hacemos la citología? Pues ponemos una gotita de anestesia tópica. Y podéis usar o bien eh, la parte de atrás de un bisturí o bien eh, un cepillito que aquí os recomiendo. Hay unos los cepillitos estos que usamos para los dientes, entre los dientes, pues un cepillito de estos serviría y simplemente lo giráis encima de la lesión que coge, queréis coger la muestra y lo ponéis en un porta y ya está. Y eso es exactamente lo que hicimos aquí. Y esto eh, para que sepáis que eh, Tony está aquí en el hospital y si queréis enviarle citologías, pues a, ahí está, recibiéndolas. Eh, y esta es una foto que me ha dado Tony, que me ha dejado. Vamos, eh, entonces, ¿qué vemos en esta citología? Pues vemos... Eh, muchos neutrófilos, ahora mejor, eh. perdón, en esta no es la que vemos neutrófilos, tenemos células epiteliales y tenemos eosinófilos. ¿vale? Hay una que viene detrás que se ven los, los eosinófilos, uno muy, muy bonito. Entonces, esto es eh, patognomónico de una eh, queratoconjuntivitis eosinofílica. Es una enfermedad que eh, afecta a gatos, eh, también está descrita en conejos y en caballos. Y eh, que sepáis que con solo un eosinófilo que veáis en la superficie de la córnea, con solo uno ya podemos hacer un diagnóstico de una keratoconjuntivitis eosinofílica. Los eosinófilos no, no tienen que estar ahí. Entonces, eh, eso. Cuando hice un poco de review de la literatura, me sorprendió mucho esto, que en el Slater, en la sexta edición, la describe como una enfermedad enigmática. Y me pareció como algo muy, no sé, me llamó mucho la atención. Eh, no sabemos, es una enfermedad inmunomediada, pero ahora, ahora veréis, os explico un poco, porque el, el herpes en gato siempre está ahí, ¿no? Y aquí se como que si es y si no es, si es y si no es, y realmente pues no se sabe. Yo os digo mi opinión y lo que, lo que solemos hacer, pero bueno, eso como os decía, que también está descrita en caballos, está descrita en conejos. Este es otro gatito, este, esta era una gata muy mayor de hecho, que la tuvo durante mucho tiempo y era bilateral, pero veis aquí ese aspecto blanquecino nodular de depósitos elevados, tiene una, una apariencia muy característica, que es que no hay nada más que se ve así, bueno, casi nada. Ahora hacemos un diagnóstico diferencial, pero que si lo veis es eh, muy, muy sospechoso de ser eh, lo que es una, una queratoconjuntivitis eosinofílica. En, en, en la literatura lo que te describe es que normalmente afecta a machos jóvenes, pero puede afectar a cualquier gato en cualquier rango de edad. Y eh, es más comúnmente unilateral, pero también puede afectar a los dos ojos. Eh, y eso, lo de la apariencia característica es, es, muy, es muy peculiar entonces, qué pasa? pues que inicialmente tenemos esos, esos pequeños nodulitos y una vascularización muy leve, pero ya con cronicidad. esa vascularización se hace muchísimo, muchísimo más severa, hasta el punto de que si esto no se trata, puede causar una ceguera, puede, puede, puede pues eso, limitar la visión muy, muy severamente. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que con progresión, cuando teñís estas eh, lesiones, muchas veces eh, tienen eh, fluoresceína, tiñen con fluoresceína, eh, producen un, una molestia considerable, también los gatos no, no están confortables. Y eh, se puede hasta ver un engrosamiento del tercer párpado. La localización normalmente es temporal, pero también se puede ver ventromedial o en cualquier lugar de la córnea, pero normalmente es, a, es aquí arriba donde, donde empieza. Entonces, lo que os decía del diagnóstico diferencial, pues se podría pensar que fuera una in infección fúngica, por eso el tema citología, pues ya si tenemos el, 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 el un eosinófilo, pues ya sabemos qué que es lo que es. Podría ser que tuviéramos una granulación, que tuviéramos un cuerpo extraño que estuviera granulando, eh, o que fuera un trauma y un tejido de granulación, consecuentemente, después del trauma. La lepra, la micobacteria, eh, aquí en España yo creo que es poco común, ¿no? Micobacteria aquí en el Reino Unido es, eh, eh, hay, hay, hay bastante micobacteria, y después podría ser una neoplasia. Pero bueno, como hemos dicho, cualquier lesión de tipo proliferativo en la superficie de la córnea, pues actuáis de la misma manera que actuaríais en cualquier otro sitio del cuerpo, cogiendo una citología. Y esta es la que os decía, que también me ha dejado Tony, que veis este osinófilo que se describe como el eh, un Mickey Mouse, ¿no? con las orejitas de Mickey Mouse, y, la, y así son bastante peculiares de, de, de ver. No sé, siempre me hizo bastante gracia. Aquí veis que tenéis muchos neutrófilos también: células epiteliales, neutrófilos y células eh, sanguíneas eh, medio rotas. Entonces, revisando un poquito la literatura, hay un, un, un artículo muy reciente que habla de la correlación de signos clínicos y signos citológicos entonces lo que dice eh, es que no no realmente se correlacionan esos signos clínicos con los signos eh, citológicos y aquí es muy interesante porque describen por primera vez estos global leukocytes eh, que son unos leucocitos que eh, tienen como muchos pequeños glóbulos dentro y lo describen aquí por primera vez me pareció interesante por eso pero cuando se lo dije a Tony me dijo uy sí esos ya los conocemos y digo ay pues vaya en fin que ya pero eso que no no se había descrito antes y eh, bastante interesante Respecto a la etiopatogénesis, eh, lo que hablábamos, el herpes. El herpes eh, está ahí. Sabemos que hasta un 80% de gatos acaban teniendo contacto con herpes virus a lo largo de su vida. Entonces, realmente no sabemos si el herpes está ahí porque está ahí, estaría ahí, o está ahí porque realmente es patogénico. Esta es una enfermedad que se considera inmunomediada, que no está relacionada con el complejo eosinofílico que tienen en otras partes del cuerpo y que tratamos de manera inmunosupresora. Entonces, si esto fuera realmente causado por herpes, eh, pues haríamos que el herpes saliera si tratáramos de manera inmunosupresora y no, no es realmente así. Estos gatos los tratas con ciclosporina, con corticoide tópico y mejoran. Lo que pasa que sí que en la literatura se describe eh, gente que, que les da un uh, antivirico sistémico. Yo no sé, Dani, si les, si les da. Yo no, yo no les doy. Yo los trato simplemente con, con dosis inmunosopresoras y, 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 normal, y no he tenido ninguno que no me haya ido bien. Sí que claro, cuando tiñes esto y se te ulcera, pues ya te empiezas, empiezas a pensar que a lo mejor sí que hay un herpes o no hay un herpes, pero... Yo, en mi experiencia clínica y no basado en, en literatura, es que estas normalmente sí que tienen un poco de fluoresceína. Y en cuanto tiñen con fluoresceína y en cuanto las tratas con el corticoide, ya mejoran y esa, esa córnea repitealiza muy bien y se recupera. Pero si veis, eh, las, la, es, es bastante viejo lo que hay en la literatura. Esta es la más nueva y en esta hasta la mitad de gatos les dieron positivos. Para, por herpes, pero claro, lo que decíamos es está ahí porque está ahí, o realmente es, es, es causa de la patología. Entonces, también dicen que este aquí, Volopitch, en el 2005 dijo que esa presencia de osinófilos, que también sé que correlacionaba con la presencia de herpes virus, pues también lo mismo, está ahí porque está ahí, o realmente es patogénico. Y eh, respecto a, a, al mecanismo de acción, se han descrito dos tipos de hipersensitividad, que es un poco rollo, pero simplemente acordaros que puede ser un tipo 1, un tipo 4 de hiper, hipersensitividad. ¿vale? Tampoco vamos a entrar con muchos detalles con eso. Entonces, eh, yo siempre con eh, problemas crónicos eh, creo que como veterinarios debemos saber manejar las expectativas de los propietarios y se les tiene que explicar lo que tienen que esperar de las enfermedades que tienen delante. Esta es una enfermedad que se maneja, no se cura y esto el propietario lo tiene que entender. Aunque se lo expliques, le van a parar las gotas y cuando te vengan a revisión te van a decir, no, es que las gotas se me acabaron la semana pasada, pero si le dije que esto era de por vida, ah, sí, no me acordaba, en fin. Hay que repetir hasta la saciedad, pero que entiendan que lo más seguro que no lo vamos a curar, pero que sí lo vamos a manejar. Y cómo lo manejamos, yo siempre les explico que vamos a intentar encontrar la mínima dosis que es efectiva para controlarnos los signos clínicos. Y si eso significa que le ponemos una gota cada tres días y así vamos bien, pues así vamos bien. Pero sobre todo que los propietarios tienen que entender ese manejo a largo plazo, ¿vale? ¿Y qué hacemos a largo plazo? ¿Le damos un corticoide a largo plazo? O, o porque, claro, estamos hablando de herpes, que si está, que si no está, y, y, y si le damos, eh, si realmente tiene un herpes virus latente, pues lo podemos hacer reflorar y que, y que nos cause una patología. Entonces, ¿qué hacemos? Pues normalmente, inicialmente, empezamos de manera bastante agresiva. Podéis usar una dexametasona, podéis usar una prednisolona tópica. Una dexametasona sería lo suyo porque eh, es algo a nivel superficial. Entonces, aquí nos llega bien, nos, nos, nos actúa donde queremos que actúe. Y la pregunta del antiviral tópico sistémico, yo no lo uso, Dani no lo usa. Está reportado en la literatura, eh, es un gasto, vale dinero, y yo, si hubiera tenido muchos problemas en los casos en los que hay una recrudescencia, pues seguramente ahora estaría usando el antiviral sistémico, pero no ha sido así. Entonces, yo no, no de primeras, no os aconsejo que les deis un antiviral. Entonces, eh, repasando literatura un poco también, y ahora hablamos de la, de la manera crónica de manejar esto. Este paper es bastante reciente y habla de. Porque siempre la pregunta es: eh, si yo tengo esta keratitis eosinofílica y tengo tinción con floresceína. Pues no le puedo dar corticoides, que siempre la. Pero sí, sí se puede porque es, esa córnea está erosionada, ulcerada, porque tenemos la, 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 el problema que tenemos de la queratitis. En cuanto tratéis, normalmente lo que pasa es que se, se reepitalizan, como hemos dicho. Pero esto sale a colación de esto. Entonces, aquí lo que hacen es dar eh, triamcinolona sistémica y no dan tratamiento tópico y entonces en estos eh, eh, se, se vio que en gatos sanos estos gatos eran sanos eh, se toleró bien la triamcinolona y que eh, era tan eficaz como las terapias inmunomoduladoras tópicas entonces supongo que esto para nosotros con lo que estamos hablando nos viene muy bien con el gato terrorífico que el propietario no le puede meter ni una gota y que necesita medicarse cada día entonces pues eh, Nada, que lo sepáis que se le podría dar, si el gato está bien sistémicamente, se le podría dar una, una triamcinolona subcutánea, ¿vale? Eh, y lo que decíamos en úlceras, córneas ulceradas, pero... También se reporta, este es bastante viejo, el usar la eh, ciclosporina 1,5%. Y aquí sí que viene eh, lo que decíamos, que hacemos con estos gatos, los dejamos con un corticoide tópico ya de por vida pues realmente es algo muy incómodo, porque eh, tenemos ahí el herpes y les dejamos un corticoide y aparte el corticoide a largo plazo nos hace un adelgazamiento del epitelio corneal, tal, y no es, y no es lo ideal, no es lo que queremos. Entonces, que sepáis que tenéis la alternativa de usar una ciclosporina. Muchas veces lo que pasa es que la ciclosporina sola, ella sola, no os va a controlar los signos clínicos y a lo mejor necesitáis darle un, un, una ayudita con el corticoide, pero si el corticoide, el corticoide tópico, en vez de dárselo dos veces al día, se lo podemos bajar a dos veces por semana, pues la... la, 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 la salud de la córnea va, va, a estar, va a estar mejor. Entonces, siempre con, en estos casos lo que tenéis que hacer es un poco ir probando, ir bajando muy lentamente. Hacerlo yo normalmente les digo por semanas o cada 10 días les voy bajando una cosa, no las dos cosas a la vez, porque si no, no sabemos qué es lo que mejora. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues podríamos empezar con una prednisolona tópica o con una dexametasona tópica cuatro veces al día, si el gato lo tolera, que aquí estamos hablando de gatos tres veces si no lo tolera. Y lo hacemos, por ejemplo, eh, hasta notar una mejoría. Veríamos al gato en dos, tres semanas. Si va mejor, le bajaríamos a dos veces al día, dos, tres semanas más. Si va mejor... Y entonces, antes de bajar y parar completamente, ya le meteríamos una ciclosporina y a ver si, si, podemos, si podemos controlarlo así. Que vemos que le metemos la ciclosporina y nos vuelve, pues le subimos a dos veces al día. Un, un poco jugar con, con, la, con la medicación y con la... Vale, entonces... Este, que yo no sé si os suena, el megestrol acetato, el acetato de megestrol, se solía dar eh, de manera sistémica en gatos y era también cuando eh, existía la preocupación de las úlceras corneales asociadas con este problema. Pero el megestrol acetato causa mucho mucho problema sistémico, puede causar diabetes, tal tal tal. Entonces, en este estudio, lo que hicieron es eh, crear una formulación tópica de megestrol acetato y funciona. Entonces, aquí en España, que te formulan lo informulable, pues te, seguro que nos lo formularían bien o mal, no lo sé, pero seguro que nos lo formularían. Entonces, saber eso que también eh, se podría probar con el a, acetato de megestrol. ¿Vale? De manera sistémica no recomendable porque hay otras cosas que se pueden usar y realmente no hace falta recurrir a esto sabiendo que hay otras cosas que funcionan pero que os suenan y lo más más reciente y ahora como todo el mundo usa las, las stem cells pues eh, claro ahí también se ha probado las stem cells y eh, la verdad que este, este estudio es bastante interesante porque eh, eran gatos que estaban con tratamiento y que no respondían al tratamiento y se les dio las stem cells subconjuntivales y, y mejoraron ¿no? o sea que es es bastante, bastante impre impresionante. La, las células fueron bien, bien toleradas, fueron efectivas, no hubo ningún tipo de complicación y en este estudio pues es la primera vez que se reporta en la literatura. O sea que eso también nos deja un poco una puerta abierta a, de cara al futuro. Eso, que sepáis que. Es un problema crónico, manejar bien las expectativas de los propietarios, esto con todo, pero en estos problemas crónicos que, que a lo mejor no entienden que van a tener que tratar de por vida. Asegurarnos bien del diagnóstico, sobre todo si estamos hablando de un tratamiento a largo plazo con una ciclosporina, la ciclosporina es cara, entonces tenemos que estar bien seguros de lo que estamos tratando, pero como os he dicho, cualquier lesión proliferativa en una córnea podéis coger una muestra, hacer una citología y eso os da mucha, mucha, mucha información y eh, sabiendo que eh, viendo un solo eosinófilo es diagnóstico de esta condición. Vale. Tenéis vosotros aquí alguna pregunta? Sí, 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 sí. Lo que decíamos al mismo tiempo. Sí. Cuando bajas uno ya le introduces el otro y, y los, los vas. Sí, sí. A ver. ¿Ahora están las preguntas aquí? Dosis de triamcinolona es subconjuntival. No, no, hay, hay triamcinolona. Hemos hablado de la triamcinolona y hemos hablado de las stem cells también, de las dos. Entonces, la dosis de triamcinolona os la tendría que mirar porque no me la sé. Estará en el artículo. Ahí en tanto detalle no entré, pero vamos, que no supongo que esto se queda colgado. ¿Se queda colgado aquí o pueden? Sí, en la web estará. Entonces, si queréis ver el artículo, lo podéis buscar. Eh, y si no, pues me lo pedís sí, y ya está. Que, que tampoco así. Y las stem cells, pues tampoco se la sí, lo tendría que mirar. Eh, pero vamos, que los artículos están ahí detallados que se pueden encontrar, pero cualquier, cualquier si no lo encontráis, pues me lo decís. Ah, perdón. ¿Qué es una stem cell? Eh, ¿Cómo se dice en español? Madre. Célula madre, perdón. Las células madre. Sí, sí, sí. Perdón. Ah, vale, vale. Vale, pues eh, nada, lo mío va de gatos hoy. Eh, este es Furo, que es el nombre de mi gato, pero este no es mi gato. Y Furo es un gato que tiene 15 años, eh, que está, bueno, ahora entramos a los detalles, es un macho castrado, es un europeo común. Y he eh, hecho un poco de... No, no quería poner la foto ahí, pero bueno, aquí eso me, me he saltado una. Entonces, eh, él sale, sale al jardín, una pequeña terraza, un pequeño jardín, pero no se va más lejos de esto, no está vacunado tampoco, está desparasitado al día, tiene un estómago sensible y come una dieta gastrointestinal. Y eh, hace un tiempo ya lo han dejado un poco los propietarios. Eh, le notan el ojo derecho un poco lloroso y le notan que tiene unas legañas marrones que ya va de semanas. Entonces ya dicen que no pueden esperar más y os lo traen. Entonces, esto es lo que veis. Eh, y vemos lo que decíamos, observamos de fuera para adentro, seguimos el orden. Aquí vemos que tenemos una descarga eh, bastante considerable por todo párpado superior, párpado inferior, es de un color marrón y seguro que habéis visto muchos gatos que tienen esta, esta secreción marronácea. Y si vemos el párpado, quizás sí que está un poco más hiperémico de lo normal. Y si veis aquí, si continuamos el borde del párpado, vemos que aquí prup, se rompe, ¿no? Y tenemos todos estos pelillos que nos están contactando con la superficie de la córnea. Y esto es, es un entropión, ¿no? Supongo que todos vemos que esto es un entropión, Pero si ahora miramos la córnea, vemos que aquí tenemos una una opacidad marronácea que como que se alarga aquí y aquí y si vemos eh, dónde está esa opacidad marronácea vemos que está en contacto eh, vamos está exactamente donde ese entropión está entonces supongo que todos sabemos también decir que esto a ver el diagnóstico principal sería un cuerpo extraño pero eh, todos sabemos decir que esto es un secuestro corneal un inicio de secuestro corneal vale entonces aquí lo decimos: eh, furo es visual, el examen neurooftalmológico es normal en los dos ojos, eh, las presiones, el test de Schirmer eh, está aumentado en el ojo derecho, el, y, y podemos entender muy bien el porqué. Tenemos un entropión, tenemos todos esos pelos que nos rozan en la superficie de la córnea, nos estimulan nervio trigémico y están haciendo llorar el ojo. Tiene incomodidad, claro, eh, le molesta. Eh, esta, esa, esa secreción mucoide de color marrón que hemos dicho, y luego tenemos esa evidencia de entropión eh, central eh, medial. El color marrón oscuro en la córnea, y luego con 15 años esperamos eh, que tenga una esclerosis del cristalino, y la veis que tiene ese aspecto un poco más azulado el cristalino. ¿vale? Esto es un, simplemente un normal para, para la edad. Entonces, el diagnóstico que hacemos es un diagnóstico de entropión del párpado inferior y un secuestro corneal secundario. Y ahora hablamos de por qué. ¿vale? Entonces, eh, en gatos, el entropión, seguramente os suena más el entropión en perros. En gatos. Gatos, eh, aunque pasa, es menos frecuente, pero pasa. Y en este artículo está muy bien descrito porque describen dos entidades de entropión. Describen los gatos muy jóvenes que tienen el entropión conformacional, eh, razas persas, maincoons y animales jóvenes que a lo mejor han tenido una irritación de la córnea, una úlcera crónica y se ha creado un ciclo vicioso que te crea un entropión permanente. Y luego, y es lo que yo os quiero incidir hoy, que no se nos olvide del gato geriátrico renal, que nos ha perdido un montón de peso, nos ha perdido la, la grasita de detrás del ojo y se nos ha hecho un poco en oftálmico. Y todos hemos visto, ahora que nuestros geriátricos viven tanto, pues este gatito mayor que tiene los ojos sentaditos hacia atrás, siempre fijaros bien porque tienen muchas veces un entropión muy eh, borderline, muy, muy así justo en su sitio, que un poquito más de pérdida de peso y se te gira para adentro. Entonces, eso es lo que quería más que nada eso. En, en este caso, gatos mayores, que os acordéis siempre de revisar bien esa posición de los párpados. Aquí tenéis una serie de fotos que... Aunque no es muy común, yo cuando revisaba las fotos que tengo de entropions, casi todos los entropions que tengo son de gatos. O sea que igual me sorprendería más y les haría más fotos, no lo sé, pero tengo muchas, muchas de, de gatos. Entonces, siempre para identificar. Seguís el borde del párpado y veis cómo hay una discontinuidad y veis esos pelos que directamente rozan la superficie de la córnea. Siempre acordaros de poner un, una anestesia tópica. Tenemos ese entropión, ese ciclo de dolor que nos crean en un entropión. Por ejemplo, si tenéis un gato joven, bueno, un gato mayor o un perro que tiene una úlcera corneal. Y tiene un entropión, y no sabemos si el entropión nos causa o efecto. Con esa gotita de anestesia tópica, vamos a ver si ese entropión mejora o si se queda. Y si se queda, pues sabéis que seguramente es la causa. Si tenéis duda, si tenéis duda de si eh, el entropión es realmente la causa de la úlcera o no, siempre podéis hacer un, un, un tacking, hacer el tacking, ponerle las suturitas en el borde del, del párpado para permitir que la úlcera cicatrice y si cuando la úlcera cicatriza el entropion sigue estando ahí, pues entonces sabéis que realmente sí que está jugando un papel. Pero si no estáis seguros, si cortamos y no tiene entropion, vamos a crear ectropion. Entonces tenemos que estar 100% seguros. También lo que podéis hacer, si no se puede hacer un tacking, siempre les podéis colocar una lente de contacto, una lentilla, para que se nos rompa ese ciclo de dolor y espasmo y que, y que, y que ese entropion eh, pues se pueda recuperar si es realmente espástico. ¿Vale? Eh, aquí tenéis este... ¿Cómo quitar la, la ¿Cómo sabéis cuánta cantidad eh, de párpado quitar? Y en, en, en gatos siempre eh, lo que te dice la literatura es que hay que quitar más de lo que quitarías en un perro. En un gato siempre te da la impresión que tienes que quitar más y que incluso que aunque acabes la cirugía y esté un poco ectrópico, que luego se posiciona en su sitio, porque a veces pueden, pueden volver si no, bueno, con todos, ¿no? que si no quitas suficiente te va a volver, pero en gatos parece ser que más. Y aquí veis en este caso, pues cómo sabemos cuánto quitar, esto estaba doblado para dentro y veis que justo este trozo es el que estaba en contacto. Entonces, esto sería una buena guía. Para saber eh, cuánto quitar. Eh, si, si miráis también, si revisáis libros y tal, os dicen el, el manchado del párpado. Podéis hacer la primera incisión y eh, posicionar el, el párpado entrópico, otra vez en la posición del entropión. Y cuando veáis la mancha de sangre que os cubre la zona, sabéis que esa es la zona que te, la, la cantidad que tenéis que quitar. No sé si me explico. <laughs> Si aquí hicierais eh, la incisión, ¿vale? La incisión siempre tiene que estar alrededor de dos, dos, dos y medio no, milímetros perdona. del borde del párpado. Si la hacéis lejos, no vais a causar el efecto deseado, ¿vale? Bueno, no, no se va a corregir el entropio. Eso es uno de los fallos que se suele hacer, que se crea la incisión demasiado lejos del borde del párpado. Dos, dos, dos y medio. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Haríamos la incisión a unos 2 milímetros y medio de distancia del párpado y haríamos que el párpado se volviera a girar hacia adentro. Entonces, lo vuelves a girar hacia afuera y, como te sale sangre de esa incisión que tú has hecho, te tiñe la parte que se ha girado hacia adentro. Es como, como si lo pintaras y, en teoría, esa es una manera para tener una guía. Luego, cuando lo haces con más experiencia, tampoco mides mucho, te, te haces una idea y normalmente aciertas. Entonces, eh, aquí lo que decíamos también, veis el borde que continúa, pero aquí lo mismo, borde, 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 y aquí perdemos el borde y vemos que tenemos estos pelitos también. Y estos creo que casi todos son gatos geriátricos, o sea que es bastante, bastante común en gatos geriátricos, que es otra cosa a mirar en estos. Este gatito yo creo que era joven, creo recordar, pero veis, eh, tiene el entropión, veis que aquí en la córnea tiene bastante vascularización, lo que pasa que no se aprecia bien, pero esto es después de corregir el entropión con un, ahora, ahora os explico, eh, y veis que la vascularización ya enseguida se ha, se ha corregido. Los, los gatos son capaces de, de restablecer la claridad de una córnea de una manera bastante espectacular. Entonces, ¿cómo, ¿cómo los manejamos estos, estos gatos? Y luego venimos a al, al, los gatos jóvenes, pues nada, anestesiamos, corregimos con la técnica quirúrgica, pero cuando tengamos ese gato geriátrico con fallo renal que tiene el entropión porque se ha quedado súper delgado y tal, pues ¿qué hacemos? ¿Lo anestesiamos para corregirle? O, entonces, ahora os explico cómo manejar esos. Pero este es, es un artículo del 2012 eh, que describe un poco la técnica. Entonces, aquí lo que hicieron es un Kelsus Hot, que a todos se suena, el, antes lo llamábamos el Hot Kelsus, eh, y simplemente es eh, hacer una incisión paralela al borde del, del, del párpado, paralela a dos, dos y 2,5 milímetros alejados del borde del párpado y que se extienda 2, 3 milímetros más allá de la zona del entropio. ¿Cuánto quitamos? Pues normalmente es entre 2-3 milímetros, pero como hemos descrito, hay un métodos para evaluar cuánta, cuánta cantidad tenéis que quitar. Y en este en este en este, en estos, eh, en este paper, lo que hacen es lo combinan con una cantoplastia lateral. Hacen una, eh, eh, acortan la. la, la, la Fisura palpebral. Entonces, aquí lo que hacen es hacer una incisión aquí, una incisión aquí y lo suturan junto. Y lo interesante es que lo hicieron en el ojo contralateral, aunque no tuviera entropión. Y vieron que en el que no, en 17% de los gatos donde no hicieron esa cirugía profiláctica, esos gatos luego desarrollaron un entropión. Yo no lo he hecho nunca. Pero eh, no sé si, si Dani hace profilácticamente, pero no, no con, un, con un 17% no operaría el otro ojo y operaría el, el ojo que está mal y luego avisar al propietario de que a lo mejor el otro ojo se puede ver afectado y que necesite cirugía luego en un futuro. Entonces, eh, interesante que los gatos geriátricos en este artículo fueron los más propensos en desarrollar un, un secuestro corneal y fueron un 37%, por, un 37 de gatos. O sea que gatos mayores, acordaros siempre también que te, hay que revisar las retinas de estos gatos, pero acordaros de ese borde palpebral y acordaros de mirar bien la córnea, porque a veces esos secuestros empiezan como una pequeña manchita marrón que es como como hubiera una goteta de café en la superficie de la córnea y puede ser muy, muy, muy trans llegar a ser bastante transparente, pero hay que observarlo para verlo. Y esto es lo que os decía. Entonces, ese gatito mayor, renal, que la propietaria no quiere anestesiar porque tiene miedo a que, y nosotros también, a que se nos vayan los riñones a saber dónde, pues esto es muy interesante porque aquí... Eh, es bastante reciente además este artículo y publica, eh, nos, bueno, nos explica el uso de, de usar ácido hialurónico que está tan de moda para todo. Eh, y lo usan tanto en caninos como en felinos y eh, extremadamente exitoso. Eh, muy seguro, muy fácil, lo, lo hacen sin anestesia, sin sedación, simplemente les inyectan el ácido hialurónico, te describen el artículo, las zonas donde inyectarlo eh, y eh, eso pues indicado en esos pacientes geriátricos y en esos pacientes con riesgo anestético alto. Entonces saber que esto pues está ahí y que se puede considerar y eh, aconsejar al propietario de si quieren hacerlo pues, pues, pues que se puede hacer. Entonces, eh, por no dejarnos el secuestro de lado, aquí, eh, bueno, un, la sutura del, del párpado cuando hacemos un entropión eh, podéis usar no reabsorbible, reabsorbible, no reabsorbible en gatos que cooperen, bueno y en perros, pero si tenéis un gato perro que ese gato que hay que inyectarle la triamcinolona para la queratitis eosinofílica quizá quiera un reabsorbible también porque no le vais a poder quitar las, las suturas pero si no las, las no reabsorbibles pues, eh, causan menos reacción yo siempre uso reabsorbible eh, y el tamaño, acordaros también, un tamaño decente, un tamaño 6 ceros, no, no uséis un tamaño grande ni dejéis los cabos largos que nos puedan tocar la superficie de la córnea e irritar. Eh, y la separación suficiente para que nos cierre bien la herida, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, pues a este gatito le hubiéramos hecho una corrección del párpado inferior, seguramente un Kelsus Hot, porque funciona muy bien en gatos, como bien hemos visto, y qué hacemos con el secuestro. El secuestro, porque está ahí. Pues el secuestro está ahí porque eh, ha tenido una irritación crónica, ha tenido un entropion. Los propietarios se lo notaron hace seis semanas, pero seguramente ese entropion estaba ahí de mucho antes, que ellos no se habían dado cuenta. Entonces, esa irritación crónica sabemos que acaba causando la, la presencia del de, bueno, el, el desarrollo de un secuestro corneal. También sabemos que hay razas que están... Predispuestas a tener estos secuestros y son razas normalmente eh, brachiocefálicas que tienen eh, las aperturas palpebrales muy grandes, que no parpadean bien, que no eh, distribuyen bien la lágrima por la superficie de la córnea, que lo que nos lleva a pues, también a una irritación crónica realmente, porque es un, una, una lágrima que no puede hacer su función porque los párpados no le ayudan y la córnea está muy expuesta. Entonces, en gatos eh, que son razas predispuestas como el siamés, que realmente no es brachiocefálico, pero parece que esté eh, predispuesto, el bermís, el himalayo, el persa, sabemos que es primario y en las otras razas, pues volvemos a sacar al famoso herpes. El herpes, pues lo mismo que decíamos con la queratitis eosinofílica, está ahí porque está. O realmente es un patógeno. Y aquí pues también para mí eh, no es un patógeno. Eh, y hay, en este caso sabemos perfectamente por qué está ahí el entropio y el, hay el secuestro y es porque tenemos el, el entropio. Y en cuanto corrijas el entropio y, y quites eh, esa pequeña mancha, pues eh, seguramente no va a volver a salir. Acordaros siempre que en esas úlceras de bordes desprendidos, que a lo mejor en un perro las tratáis con una queratotomía en rejilla, en un gato nunca jamás hay que hacer una queratotomía en rejilla porque eso nos va a predisponer a que, salga un, a que se forme un secuestro corneal. Eh, hay otras formas de tratar estas úlceras y realmente la patogénesis no es exactamente igual que en, en perros. Pero cualquier cosa, siempre pensadlo, que cualquier cosa que produzca una irritación crónica en un gato nos puede llevar a la formación de ese secuestro. O sea que hacerle rayitas con una aguja o puntitos o cualquier cosa que le queráis hacer puede que nos acabe llevando a la, a la formación de un secuestro. Y eso, lo del herpes, pues realmente no, no, no sabemos si, si eso o si no es. Entonces, ¿cómo se presenta el secuestro? Pues eh, tiene esa apariencia típica de una zona marronácea en la superficie de la córnea. A mí me han llegado secuestros eh, diagnosticados de cuerpos extraños que se han intentado quitar y no han podido, menos mal. Eh, entonces, el, 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 el cuerpo extraño es el, el principal diagnóstico diferencial, pero tiene la apariencia muy, muy peculiar. A veces sí que se podría confundir, pero con la lámpara de hendidura vemos perfectamente que es un secuestro. Sabemos que no es melanina, la causa de la coloración sigue sin determinar, eh, pero estos gatos normalmente tienen esa secreción típica marronácea, tienen una, una descarga ocular muy marrón. Y si les pones una lentilla, te tiñen la lentilla de color marrón. Cuando les quitas la lentilla a la semana, sacas una lentilla que ya no es transparente, es completamente marrón, o sea que tiñen todo. Eh, sabemos que hay eh, queratocitos necróticos. Hay un colágeno bastante desordenado, hay células inflamatorias y se cree que es una apoptosis de las células lo que causa el secuestro. Una apoptosis es una muerte programada. Entonces se cree que eso es parte de la, de la patogénesis. ¿vale? Pueden ser desde muy, muy, muy claritos, como decíamos, como una manchita de café o podrían ser bastante más oscuros. Y eh, hay gente que dice, bueno, pues lo dejamos y que, y que, se, que se caiga. Eh, sí, se puede caer, pero se puede caer dejándote un agujero detrás. O sea que el secuestro realmente eh, requiere un tratamiento quirúrgico. Yo sí he visto gatos geriátricos en los que lo que hablábamos, que la cirugía no es una opción tal. Y he tratado muchos poniéndoles lentillas. Eh, los secuestros superficiales con una lentilla y parece que eh, al disminuir, entiendo, esa irritación crónica eh, hay, o con mucha lubricación, lubricando mucho, 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 he visto secuestros que han incluso resuelto, pero eran eh, secuestros superficiales. Y esto no está publicado, esto es experiencia, experiencia clínica. Pero ya secuestros más profundos. Y a veces tú examinas un secuestro y realmente no sabes la profundidad de, de ese cambio corneal. Y cuando cortas, cuando haces la queratectomía... Eh, a veces haces una queratectomía y quitas y todavía te queda secuestro, y haces otra y quitas y todavía te queda secuestro. Y hay secuestros que llegan hasta la membrana de Destemet y te tiñen hasta la membrana de Destemet. Entonces, esperar a que el secuestro se vaya realmente no es aconsejable, porque de un secuestro que puede empezar siendo superficial, que una queratectomía solo podría ser suficiente para quitarlo, acabamos teniendo un secuestro que es profundo y que eh, requiere una, una, una cirugía de plastia, de un injerto o, o una membrana amniótica, como decía Dani, y ya estamos hablando de, de, de otra cirugía. Siendo un gato, como decíamos, los gatos cicatrizan muy bien, no, no te suelen crear mucha cicatriz, entonces cualquier cosa que le pongas a la corna de un gato acaba siendo relativamente transparente. Tampoco es el fin, pero bueno. Me acuerdo de un secuestro en particular que llegaba a la membrana del cemet, eh, tuvimos que quitar, perforar el ojo para quitarlo y luego desarrolló un glaucoma secundario y hubo que nuclear el ojo. O sea que eso, eso es, puede ser muy raro, pero puede llegar a pasar. Entonces, siempre eh, asesorar, si, si se ve una mancha, asesorar, se necesita cirugía, no se necesita cirugía. Como os digo, en nuestras manos un secuestro es un, un, un proceso que necesita cirugía para resolverlo. Eh, pero también ver por qué está el secuestro ahí, entender que, a ver, si es una raza predispuesta, pues sí, sabemos por qué, pero si eh, no es una raza predispuesta, pues analizar, a ver, pues a lo mejor tiene un entropión. A veces los entropions no los llegas a ver solo mirando al animal y, y son posicionales, tienes que cambiar la posición de la cabeza, tal. Entonces, examinar bien el animal para ver si, si hay alguna evidencia de algo que esté causando una irritación crónica. A veces, por ejemplo, un un gato que haya tenido una pelea en la calle, le hayan lacerado el párpado y ese párpado no haya cicatrizado bien, eso podría llegar a causar un secuestro corneal, una queratitis crónica y un secuestro corneal. entonces siempre ver bien, la, la, analizar bien la anatomía de, de los párpados. cómo tratamos ese secuestro, pues hay eh, diferentes maneras. Eh, y como decíamos, pues eh, tiende a ser un, una necesidad quirúrgica como lo, como lo tratas. Y en este caso, pues lo que se hizo fue corregir el entropión y al mismo tiempo hacer una queratectomía superficial. Si es un secuestro superficial, se hace la queratectomía superficial, que simplemente es entrar, cortar la córnea eh, cuando quitemos que no haya más debajo y si no hay más y se queda superficial lo dejamos abierto normalmente les colocamos una lentilla eh, a mí me gustan mucho las lentillas y las uso muchísimo colocamos una lentilla eh, reducimos la exposición, la irritación y ayudamos, estamos creando ese vendaje encima del secuestro. ahora os enseño un artículo que además hemos eh, estado mirando esta mañana en el, en el journal club y eh, hay gente que usa membrana, colgajos de membranas nictitante y lo de membrana nictitante, hablábamos esta mañana eh, los tres con Alejandra, eh, un colgajo de membrana nictitante pues eh, no te deja ver lo que hay debajo, entonces cuando lo quites puedes tener o una sorpresa tremendamente agradable y estar muy contento o una sorpresa no tan tremendamente agradable, entonces eh, ese vendaje y esa manera de proteger la córnea que queréis crear con una membrana, lo podéis hacer perfectamente con una lentilla. Y la lentilla os deja ver lo que hay debajo. ¿Lentillas se quedan y no se caen? Pues algunas se caen. <laughs> y algunas se caen incluso antes de que salga el animal por la consulta, lo que queda muy mal. Pero normalmente se quedan, la retienen bastante bien y les... Eh, Además les hacen estar muchísimo más cómodos, muchísimo más cómodos. Y los propietarios lo, a veces incluso te dicen, es que desde ayer por la tarde el ojo está un poco más incómodo. Y deduces cuando la lentilla no está, deduces que es cuando se le cayó la lentilla. Les, les, les ayuda mucho a estar mucho más cómodos. Entonces, eh, ¿qué haríamos? Pues lo que decíamos, la queratectomía si es superficial, queratectomía superficial y se acabó, lentilla. Eh, como decía Dani, eh, en cuanto tenemos una, una pérdida de continuidad del epitelio en la superficie corneal, hay que dar un antibiótico profiláctico porque si no se nos puede infectar. Entonces le daríamos un antibiótico profiláctico y le daríamos el ciclopégico, o bien una tropina o bien el, 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 el colirio ciclopéjico. Si es profundo, ¿qué hacemos? Pues eh, antes lo que se solía hacer es un colgajo de conjuntiva, se cogía un poquito de conjuntiva del borde y se suturaba en la superficie de la córnea, como decíamos, siendo un gato muy agradecido y clareaban bastante, pero acababas con una cicatriz bastante importante y le doy siempre al botón que no es. Eh, ahora tendemos mucho a hacer una transposición corneoconjuntival o a poner una membrana amniótica o un material biosintético. Una transposición corneoconjuntival es cuando usamos la propia córnea del animal y eh, movemos la córnea, el limbo y la conjuntiva. No he puesto fotos porque no creía que íbamos a hablar en tanta profundidad, pero bueno, que esto podría ser tema de conversación él solo. También podemos hacer una membrana amniótica o un material biosintético como el que os ha enseñado Dani del Biosys o hay gente que ha usado, hay otro que se llama eh, el eh, Acel, ah, hay cosas que se pueden eh, suturar. ¿Qué tendemos a hacer? Eh, yo normalmente A mí las transposiciones, como tocamos mucha córnea sana, da un, da un poco de, de cosilla, pero... Eh, una transposición conjuntival está bien y si tenemos la membrana amniótica, pues una membrana amniótica pues también, también está bien. Como se siente uno más cómodo al final es como a lo que te acabas acostumbrando. Y este es el, el paper que os decía. En este paper lo que hacen es usar eh, la propia córnea del animal. Cogen un trocito de córnea que, de la zona del limbo y la suturan en la parte de, de donde han hecho la queratectomía. ¿Qué pasa? Realmente es como una transposición corneoconjuntival porque estamos usando la córnea del animal, pero no tocamos el limbo y no está adherido a eh, la conjuntiva ni nada. Los resultados, estamos hablando de gatos, como me, me repito, me re, que cicatriza muy bien y no crean, no, no crean mucha cicatriz. Entonces, eh, el resultado es, es muy bueno. Pero, nada, pues sim simplemente es otra cosa que tenemos ahí para poderla usar, usar la, la propia córnea del animal. ¿Vale? Y nada, esto es lo que os había preparado. Si tenéis alguna pregunta, un poquito antes. La, las lentillas, nosotros las lentillas que usamos son de humana, eh, hay, hay diseñadas de perros y de, no sé si las diseñan para gatos también, pero hay estudios para gatos también que yo hace muchos años que no uso las de animales, usamos directamente las de humana. Y eh, son más pequeñitas que la superficie de la córnea del perro o del gato, pero tienen una permanencia más elevada que las de humana. Y hay estudios en perros que han mirado la retención de, de, de esas lentillas en, 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 comparando de humana y de, y de, eh, y de animales de dónde las adquirimos pues la verdad que no lo sé yo no sé si de una óptica pues eso en una óptica y prescripción cero claro no les pongáis ahí cuatro o cinco dioptrías hay de prescripción cero y son muy fáciles de colocar eh, hay diferentes medidas eh, maneras perdón de ponerlas usando con unas pincitas con un poquito de anestesia local y se ponen tienen las veis que son cóncavas, hay que ponerlas de esa forma. Si las giráis, tienen tendencia a veces a darse la vuelta. Si se dan la vuelta, se os caerán. Entonces hay que ponerla, eh, de, conforme las sacas de la, de la cajita, se ve la forma, la tendencia que tiene a... a Hacia qué lado va, básicamente. ¿Y cuánto tiempo dejamos la lentilla? Pues normalmente, por ejemplo, a, a Furo, pues lo hubiéramos visto unos 10 días después. Hubiéramos hecho la cirugía y le hubiéramos dicho que viniera a revisión 10 días después. Si está la lentilla todavía, eh, si está cómodo y no le molesta, pues probablemente la dejaríamos otros 10 días. Eh, si no estáis seguros, si queréis teñir, porque tal, se quita la lentilla, si ha cicatrizado, se puede quitar y dejar quitada, o si queréis se le puede volver a repetir y se puede, se puede ver otra vez en dos, tres semanas. ¿Vale? Entonces es un poco, no hay una regla de, pues a las tres semanas hay que quitar la lentilla no las dejéis seis o algo así, pero... Y también que, que se sepa que, eh, bueno, que hemos tenido casos de meltings debajo de lentillas también. Eh, tuvimos un caso aquí, al principio cuando empecé, de una gatita que había desarrollado una úlcera corneal, le pusimos una una lentilla y e hizo un melting debajo de la lentilla entonces tenéis que, que estar que tampoco es eh, eso que pueden tener complicaciones es extremadamente raro pero eh, siempre pues lo mismo que decíamos de manejar las expectativas de los propietarios decirles que con la lentilla aunque muy raro podrían llegar a tener una complicación también lo que hablábamos le vamos a estar dando un antibiótico eh, tópico y había una de qué tipo de anestesia local Sí, ¿qué tipo de anestesia local se usa? Pues nosotros tenemos el triple anestésico, eh, entonces le ponemos ese. Siempre que tenga una gotita suficiente, si tenéis que hacer algo más de manipular la córnea, que lo noten más, y siendo gatos además que son mucho más sensibles y menos tolerantes a veces que los perros, le podéis poner una gotita cada cinco minutos, yo que sé, tres gotas para, para anestesiar bien. Hay un tiempo y un tal por anestésico, pero no me acuerdo exactamente de la duración y tal, lo tendríamos que mirar, pero vamos que una gotita para ponerle una lentilla y a veces incluso sin anestesia, si la pones bien la puedes poner, porque nosotros cuando usamos las lentillas, pues no nos ponemos anestesia, te las pones y ya está. Pero claro, ellos te ven cuando las vas a poner. Dime. Y muranes ciclosporina. Ah, es, es eh, hacia ti, hacia, ¿vale? Mm. Sí, pero estamos hablando de perros, ¿no? Ajá, en una queratoconjuntivitis seca. Sí. Sí. Tópico o sistémico sistémico. Y eh, me preguntan que eh ¿Pero un tópico es suficiente? ¿no? Claro. Es que inmunosuprimir a un perro por una queratoconjuntivitis seca es, eh, le podemos causar problemas sistémicos. Cuando tú puedes, hay mucho tratamiento. Aparte, si una ciclosporina tópica no te funciona, puedes recurrir al tacrolimus. No recurrimos a tratamiento sistémico y no lo aconsejaría para nada. ¿Pero era oral o tópica? Oral, pero es que tampoco trataríamos una queratoconjuntivitis seca con una ciclosporina oral eosinofílica pues, no, no, en, en perro en perro que confirmada con citología biopsia con citología es que en perros no no yo también no no está descrito en la literatura está descrito en perros hay eh, perdón en gatos en caballos y en conejos pero en perro no en la literatura. Pues entonces no. A ver, yo, eh, cuando tengamos una patología ocular que se puede tratar de manera tópica, no recurrimos a un tratamiento sistémico y más cuando estamos inmunosuprimiendo al animal. Entonces sería algo totalmente que yo no, no, no aconsejaría hacer. Si siempre se puede tratar de manera tópica, recurrimos al tratamiento tópico, no sistémico. ¿Vale? Entonces, pero eso yo no, no, no he tenido nunca un caso de una eh, osinofílica en un perro y no está descrito en la literatura que yo conozca. Que yo conozca. No. ¿Pusisteis la lentilla en la úlcera y además el tratamiento tópico? La, Estamos hablando en la, la prueba. Creo que es de la que has hablado de la mente. De esta, de ah, que, sí, sí, sí. De... Vale, pues a ver, Para... vemos muchos gatos aquí en el hospital que a mí me da la sensación que están absolutamente petrificados y están así y no parpadean. Y tenemos mucho gato que se ulcera. Yo no sé si os pasa también a vosotros en el hospital en el día a día, que se nos, se nos ulcera mucho, aunque lubricamos muchísimo, muchísimo. Entonces, muchas veces hacemos profilácticamente la posición de, de lentillas. En este caso es una gatita que se ulceró, era una gatita que... Creo recordar, era difícil de medicar, entonces eh, para no lubricar tantísimo, si les ponemos una lentilla, bajas, reduces la frecuencia de la lubricación. Y se, eh, se hizo el melting cuando se fue a casa. Se fue a casa y cuando volvió a revisión tenía, tenía un melting. Acabó todo bien. Le hicimos, dime, sí Sí sí, 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 claro. Esta, esta gatita se puso lendilla porque se ulceró, entonces como decíamos antes, siempre que tenemos una úlcera damos un tratamiento profiláctico de antibiótico porque hemos perdido la barrera natural de protección y no queremos que se nos infecte, ¿vale? Entonces siempre damos el, el antibiótico, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya servido y que nada, nos vemos.